Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conoce, yo me llamo Monse, soy psicóloga y me gusta combinar lo espiritual con lo científico para ayudarlos a cumplir todos sus sueños, manifestar eso que tanto quieren, tener una mentalidad más positiva y tener la vida soñada que tanto quieren. Y les doy la bienvenida a este video en forma de podcast en donde les platicaré la forma en que el universo siempre los pone a prueba. Tienen que saber que el universo siempre escucha. Cuando se trata de manifestar tus deseos, debes de entender que el universo siempre se está comunicando contigo. El universo siempre va a preguntarte algo justo antes de entregarte eso que tanto quieres, de entregarte eso que estás tratando de manifestar. En este video te voy a dar las claves necesarias para que logres contestar de forma correcta al universo y poder recibir eso que tanto estás esperando. Y bueno, todos tenemos una conexión con el universo. Y justo antes de prepararse para enviarte eso que tanto quieres, el universo te hace una pregunta, te pone a prueba. Y esta pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo para recibir? ¿Y qué significa esto? Bueno, para empezar, tienes que empezar a ver al universo como una mamá o un papá muy amoroso. ¿Por qué? Porque cuando quieres algo, se los vas a pedir. Recuerda que los papás, cuando tienen hijos que piden de mal humor, llorando, exigiendo, no les va a dar gusto entregarte eso que tanto estás pidiendo, que tanto quieres. Al contrario, si te ven como un niño o una niña, feliz, alegre, con hábitos, con responsabilidades que la hacen ver o te hacen ver como tu mejor versión, entonces tu mamá o tu papá te va a decir, ay bueno, creo que sí está lista, sí está listo para que le demos este perrito, esta bicicleta, este viaje. Aquí el punto es demostrar que estás lista, que estás listo para recibir, que tienes los hábitos necesarios para trabajar en ti, para ser tu mejor versión, que no está viviendo en un estado de depresión, de tristeza, de enojo, sino que estás viviendo en un estado de tranquilidad, de felicidad, de alegría. Porque los papás siempre hacen esta pregunta, ¿vas a ser responsable? ¿Vas a poder manejar todo lo que se vaya presentando en el camino? Y si te ven segura, si te ven seguro de que estás lista, que estás listo y tienes los hábitos necesarios que lo demuestran, entonces lo vas a recibir, sin ninguna duda, lo vas a recibir. Claro que el universo no llega y te pregunta directamente, oye, ¿estás lista o estás listo? Simplemente te pone a prueba, es su forma de preguntarte, es su forma de saber si vas a tener todo lo que se necesita para manejar eso que tanto estás pidiendo, para manejar ese deseo, para mantenerlo, para amarlo, para agradecerlo, para no sabotearlo. ¿No te ha pasado que empiezas a afirmar por algo, empiezas a intentar manifestar algo y pasa un contraste, pasa algo diferente, pasa lo contrario? ¿No te ha pasado eso? Si empiezas con conversaciones mentales de ¿por qué a mí? Lo estoy haciendo mal. Ay, seguramente esto no me va a funcionar. Ay, seguramente esto es una señal de que no lo voy a recibir. Eso es una mentalidad de víctima. Entras en la mentalidad de hacerte la víctima, de que ya, me rindo, no puedo. Porque cada que dices ¿por qué a mí?, mandas la señal de que no estás preparado o no estás preparada para recibir. La verdad es que todo es divino, todo. Todos los retos son una oportunidad para crecer. Y en ese crecimiento es donde rompes todos esos límites. Y ahí es donde vas a demostrar que sí puedes con los retos, que sí puedes con las pruebas, que sí estás lista, que sí estás listo para recibir. Porque en lugar de victimizarte, vas a levantarte en alto, vas a levantar la frente y vas a tener la certeza de que todo tiene una divinidad por detrás, que solo es un reto, solo es una prueba que va a pasar. Y que no solo va a pasar, sino que te va a ayudar a evolucionar. Y esa evolución es lo que te va a ayudar a manifestar exactamente lo que quieres. Piénsalo, ¿cómo es que llegas a una mentalidad positiva? ¿Cómo es que tu mentalidad es de crecimiento en este momento? ¿Cómo sientes ese agradecimiento? ¿Cómo descubres tu mejor versión? Mi primera respuesta ante esto
es que pasaste por un momento de dolor. Pasaste por algún momento de tu vida en que perdiste algo, perdiste a alguien. Entraste en depresión, en mucho estrés, problemas económicos muy fuertes. Y fue cuando empezaste a buscar este tipo de videos y empezaste a descubrir que hay un poder aún más grande que todo lo externo que ya conocemos. Todo ese reto por el que ya pasaste, todo ese reto te trajo a un mejor momento de tu vida. Y si aún no lo puedes ver, si aún no lo puedes sentir, te aseguro que pronto sabrás de lo que estoy hablando en este momento. Porque cada reto es una prueba que viene del universo. Si de verdad crees que hay una fuerza increíblemente mágica que te ayuda a manifestar todos tus deseos, confiarás y no tendrás duda alguna de que las pruebas vienen de algo superior, algo divino. Mi consejo es que no reacciones a estas pruebas, no de forma negativa, porque cuando reaccionas, esa prueba se resiste, te pelea, se resiste de regreso, reacciona aún más, y eso se vuelve un hábito, se vuelve un patrón, y cada que llega una prueba difícil, cada que llega una dificultad, volvemos a reaccionar y volvemos en lugar de aprender. En el momento en que aprendemos, crecemos y rompemos con ese límite, es en el momento que evolucionamos, y es en el momento en que llega exactamente lo que queremos. Lo mejor que puedes hacer en estas situaciones es respirar profundo. Todas las personas que toman sesiones conmigo ya los tengo mareados con las respiraciones profundas, pero la verdad es que la respiración es vida, la respiración estabiliza, la respiración es lo que mantiene tu sistema nervioso estable. Entonces, si tú practicas respiraciones profundas, vas a ver esta situación con más tranquilidad. Demuéstrale al universo que estás lista, que estás listo para recibir. Incluso puedes hablarle y dile, entiendo, esto es una prueba y yo no voy a reaccionar esta vez. Sé que esto es un reto que yo debo pasar. Estoy listo para recibir. Ya lo entendí. Y entonces enfócate en lo que te hace sentir gratitud, enfócate en lo que te da alegría, ya sea un chocolate, ya sea salir a ver las flores al parque. Enfócate en lo bueno, porque cuando nos enfocamos en el problema se expande. Y tienes que tener la certeza de que el universo siempre te escucha y sobre todo siempre te apoya. Afirma, yo soy la creadora, yo soy el creador de esta realidad. Estoy creando soluciones constantes. Estoy creando la vida de mis sueños en este momento. Tengo la certeza de que todo va a salir bien. Y confía con esa certeza de que tus oraciones, tus peticiones, siempre son escuchadas. Siempre. Algo muy importante es que trates de no enfocarte en el miedo, en la duda. Cada que trate de meterse el miedo por ahí o la duda, recházalo. Dile, ¿qué haces aquí? No te necesito, no te quiero. Sé que esto es una prueba, no me vas a hacer dudar, no me vas a hacer tener miedo. Háblale, dile que se vaya. Y no analices demasiado el problema, no lo pienses demasiado. Entre más lo analices, más se expande. Ten la seguridad que entre menos lo pienses y más confíes, más rápido se soluciona, porque las soluciones sí llegan. El universo siempre te pone a prueba justo antes de mandarte tu deseo. Siéntete una persona merecedora, una persona poderosa que todo lo puede. Sobre todo, siéntete la persona que está lista para recibir. Si tú mantienes ese estado de poder, de merecimiento, de que estás lista, que sientes que algo grande viene, entonces siempre estarás lista, siempre estarás listo para recibir. Y siempre vas a recibir exactamente lo que quieres. Pero sobre todo, podrás manifestar conscientemente toda tu vida, toda la vida que deseas, la vida de tus sueños. Ten la seguridad de que siempre estás siendo escuchado. Ninguna oración pasa desapercibida. Solo confía en ti. Confía en que eso se está moviendo para ti. No permitas que la idea del tiempo, de la duda, del miedo, entren a tu mente y a tu corazón. Eso es un obstáculo. Mándale la señal al universo de que estás
preparado, que estás preparada y que ya quieres recibir eso porque ya hiciste todo para ser tu mejor versión. Y bueno, hemos llegado al final de este video en forma de podcast. Espero haberte motivado, espero haberte dado una clave muy importante para que recibas exactamente lo que quieres. De todos modos, te voy a dejar mi mail, toda mi información aquí abajo en la descripción si quieres contactarte conmigo, si quieres una sesión, si quieres ayuda para ser tu mejor versión, no dudes en buscar mi ayuda. Te mando un abrazo, gracias por estar aquí, gracias por llegar a este punto del video y nos vemos en el próximo video. Gracias.